Vamos a estudiar ahora la derivada de la función exponencial. Ya conociste que una función exponencial tiene este modelo, en donde a es un número, ¿te acuerdas de su restricción? La restricción es que sea un número positivo, ¿sí? Elevado a una variable. En este caso no voy a usar x, sino voy a utilizar u, u siendo una función de x, para denotar que se puede meter la regla de la cadena, ¿no? Entonces, la definición, la derivada de una función exponencial, la tenemos exactamente aquí. Existe toda una explicación de por qué esta es su derivada. No me voy a meter en esos menesteres, ¿sí? Se llevaría mucho tiempo, pero tendríamos que la derivada de a a la algo es a a la algo por el logaritmo natural de a por la derivada del algo. ¿Sí? Permíteme decirlo así, yo sé que esto es la regla de la cadena, y entonces la derivada de a a la u es ella misma, a a la u, por el logaritmo natural de a, por u', ¿no? Por la derivada del exponente. Entonces, puse aquí algunas funciones exponenciales, cada vez más intrincadas, para que tratemos de encontrar su derivada, ¿sí? Vamos a empezar por la derivada de 2 a la x, donde x es un exponente puro, limpio, simple, la x pura, ¿no? Entonces estaríamos hablando que la derivada de a a la algo es a la algo por el logaritmo natural de a por la derivada del algo. El 1 puedes o no escribirlo, ¿verdad? Luego nos viene la derivada de 2 a la 5x cuadrada, 5x cuadrada. Entonces, derivada de a a la algo es ella misma, a la algo, 5x cuadrada, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2, por la derivada del exponente, del algo, ¿no? Que en este caso sería 10x. ¿Pescas cómo se aplica la regla de la cadena para estas derivadas? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tenemos a la algo, es decir, 1 medio a la seno de x. Este sería el exponente es u. Entonces, la derivada de a la u es ella misma, a la u, por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 1 medio, por la derivada del exponente. La derivada del seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, estoy aplicando la formulita. La derivada de a a la algo es a la algo por el logaritmo natural de a por la derivada del algo, ¿no? Del exponente. ¿Sí? En esta, sí nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en problemas porque tenemos que derivar un cociente. A menos que nos pongamos listos y tratemos de derivar un producto. No sé si estés de acuerdo que x entre 5 a la x lo puedo escribir con un exponente negativo, ¿no? Entonces me quedaría x por 5 a la menos x. Voy a hacer un poquito de trampa. X por 5 a la menos x. Y sería el mismo ejercicio que tenía antes, nada más que ahora lo trato como producto en vez de como cociente, que es mucho más fácil, ¿no? Si lo quieres derivar como cociente, adelante. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, la derivada de a a la algo. Entonces me va a quedar a la algo por el logaritmo natural de a por la derivada del algo, ¿no? Que sería menos 1. ¿Estás de acuerdo? Y aquí tengo el primero por la derivada del segundo. Si te fijas, x no le hice nada y nada más lo estoy multiplicando por la derivada del segundo, ¿ok? Ahora, me falta un término, más el segundo por la derivada del primero. Entonces le vamos a poner aquí más y continúa de este lado, ¿no? El segundo, que es 5 a la menos x por la derivada del primero, y la derivada de x con respecto de x es 1, ¿sí? Entonces, este sería el resultado de derivar x por
5 a la menos 6.